Hola, ¿cómo están, habitantes del planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de The Last of Us. Y el día de hoy estamos continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior, que esto según yo ya lo había agarrado, pero tengo que volverlo a agarrar porque acabo de cargar la partida en el punto donde lo dejamos. Nada más déjenme acordarme bien de los botones porque acuérdense que les dije que iba a salir de viaje. Entonces, ustedes ya vieron muchos capítulos de The Last of Us, pero yo prácticamente llevo como 10 días sin jugarlo, así que me tengo que acordar. Ok, apuntar, recargar. ¿Este qué hace? Ok, este es el de la vista sigilosa, ¿no? ¿Y este otro qué hace? Este no hace nada. Ok, ok, me iré acordando en el camino. No pasa de que me muera unas 2 o 3 veces y ya. ¿Cómo corre? Creo que corre cuando se le pega la gana, ¿no? Sí, eso es otra cosa. ¡Ey, mira eso! ¿Qué hubo? Sí, ¿qué te dije, ¿De qué estás hablando, muchachote? ¿De qué estás hablando? ¿Qué tengo que ver? ¿Qué tengo que ver? Debemos llegar hasta allí. ¿Y tú cómo te sientes? Lo mismo de siempre, ¿no? Cuando estaba con Henry me encargué de un par de infectados yo sola. Tú estarías orgulloso. Sí. Sí, cómo no. Sí, cómo no. Tenemos que entrar a esta casa, ¿no? Para checar a ver qué tiene. Sí, recursos. Por cierto, hablando de recursos, puedo fabricar una de estas y puedo fabricar una de estas. No me lo puedo ni imaginar. Mira, aquí ya tenemos uno de estos. Bien, de repuesto. Más engranes. Se puso complicado ahí atrás, ¿no? Oh, sí. Totalmente. ¿Cómo terminaron juntos? Qué lástima que no sirve la tele, ¿no? Los pobres niños aburridos. Imagínense ustedes que están tan acostumbrados a agarrar el celular y estar checando Facebook y Twitter a cada rato. Digo, yo también, así soy. Imagínense ustedes que llegara a este futuro postapocalíptico en el que ya no hay ni siquiera luz. Olvídate del internet. No hay luz ni siquiera para ver la tele. ¿Cómo vas a ver tus capítulos de Dragon Ball Super en español latino con un intro chafa? Nunca, nunca más los volverás a ver. Imagínate lo que sería. Oh, hay un sótano. A ver, voy a llegar al sótano. Nada más lo único que me choca es esto. Que camine tan despacito Joel. Eso me dificulta el estar explorando los lugares. Pero bueno, ni modo, me tengo que aguantar. Me tengo que aguantar y que sea lo que tenga que hacer. Aquí no hay nada. Aquí tampoco. Según yo había otro piso en la parte de arriba. Voy a checarlo y regresamos. ¡Mira! Un alcohol y una gasa. ¡Listo! Ahora sí podemos seguir avanzando. Encontré cosas muy buenas en la parte de arriba, incluyendo munición de esta arma, que casi no utilizo, pero la munición es muy buena. O sea, yo casi no la utilizo, pero ahora que ya tiene la mira, según yo le puse la mira. ¿Cómo se le ponía? Hacer zoom con X. Ok, esta es la que voy a estar utilizando bastante, así que... Pero cuando haya enemigos lejanos. Mientras tanto, me quedo con la escopeta, que es la vieja confiable. Es la que me salva la vida de repente. Y la pistola. Y la escopeta de una mano. ¿Qué dice ahí? Estoy armado. No entren. Estoy armado, no entren. Dudo mucho que siga vivo el señor ese que puso el letrero, Pero quién sabe. Nada, de todos modos, ni se puede entrar. Está todo lleno de tablas, su casa, ¿cómo quiere que entremos? Se disparará todo lo que se vea. Wilshot. Había muchas personas amistosas. Durante los primeros meses luego de la pandemia hubo saqueos. Todos se volvieron paranoicos. ¿Recuerdas algo de eso, Joel? Sí. Todos se atrincheraron en sus hogares. Luego las provisiones comenzaron a agotarse. Ahí uno se da cuenta de lo que una persona es capaz de hacer. Gente loca, de veras, ¿eh? Gente loca, ¿tú reaccionarías así? Tú que estás viendo este video, dime, ¿cómo reaccionarías tú ante una catástrofe como esta? ¿Tú también te pondrías así violento? ¿Te atrincherarías en tu casa y empezarías a matar a vivos y a muertos por igual? O sea, ¿te valdría un caramba lo que le pase a esa persona, si tiene familia o no? ¿Tú le disparas nada más porque sí? Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que aquí en México somos un poquito... Bueno, en México y en Latinoamérica somos un poquito diferentes. Nuestra cultura es un poquito diferente a la de Estados Unidos, ¿no? Mejor mantente alejada de esos. No es como en la zona. Estos son salvajes. Nuestra cultura no es tan paranoica como la de ellos. Ellos tienen armas por todos lados. Oh, es un camión de helados. ¿Un camión de helados? Sí, Henry me contó sobre esos. Se vendían helados desde el camión.
¿Qué? No lo creo, Joel. Sí, es verdad. Esta cosa solía pasar por el barrio con una música fuerte y los niños se acercaban para comprar helado. Me estás tomando el pelo. ¿En serio? Hey, viviste una época extraña. Ajá. Te lo dije. Ahora resulta que mi época es la extraña, ¿no? Mira nada más esta niña maleducada. Vamos a mejorar el arma aquí. ¿Sí? Listo, casa explorada. Sigámosle, chavos. Nada más esos perros son los que... Ok, ya. Ya se echaron a correr. Mi duda era si los tenía que matar, si tenía que pelear contra ellos. Y al parecer no. Una casa más. ¿Alguien más tiene hambre? Sí, sí. Yo. Hey, gente. Descansaremos cuando lleguemos a la torre de radio. ¿Está bien? Yo no he comido más que puros duraznos en almíbar y barritas energéticas de hace 10 años que estaban en las casas todas podridas. Es lo único que he tragado. No les voy a mentir, chavos. No les voy a mentir. Llevo 2 meses con diarrea. Tal y como lo están escuchando. 2 meses. ¿Saben ustedes lo que es estar 2 meses con diarrea? Si un día con diarrea es el infierno, ahora imagínense 2 meses. No te puedes dormir tus 8 horas continuas. Es más, no he dormido. ¿Quién sabe cuánto tengo si dormir? No, hey, creo que sí. Encontré otra historieta de esas. Creo que sí me dormí cuando veníamos en la camioneta, ¿no? O la que venía dormida era Ellie. Ya la verdad ni me acuerdo, ¿eh? Mira, una caja fuerte. Uy, necesitas una combinación. Una combination. A ver, yo acabo de agarrar una hoja hace un momentito. ¿Dónde están las hojas? ¿Dónde están las hojas que agarré? Artefactos, nota para hermana. No, esto no es. Llave de depósito. No, esta tampoco es. ¿Qué? Yo agarré un papelito por aquí. Y creía que ese papelito... Nota de saqueo. Nah, creo que no, ¿eh? ¿En la laptop, tal vez? Tampoco. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará el papelito que tiene la contraseña de esta caja fuerte? ¡Ya lo encontré! Es esta. Tiene que ser, ¿no? A ver, fósforos. Sí, 8-21-36. ¡Claro que sí! Pero antes de bajarme, vamos a checar si hay algo más de este lado. Una gasa. Munición, munición, munición. Yo lo que quiero es munición, chavos. Flechas. Bueno, es como munición, pero para el arco. Las flechas también son muy buenas. Ahora sí, vámonos a la caja fuerte. Tiene que haber algo bueno. Tiene que haber algo muy bueno ahí. Munición. ¿Qué agarré? Ni siquiera sé qué es lo que agarré. Agarré las 3 cosas a la vez y ni siquiera tengo idea. Bueno, continuemos con el viaje. Niños, vámonos. Ya tengo lo que necesito. Ustedes ni hacen nada de eso. De hecho, me sorprende del... ¿Cómo se llama este tipo? No me acuerdo. Pero de hecho, me sorprende que él no esté buscando provisiones ni nada. Él se queda ahí parado y se espera a que yo busque todo. No sé de qué privilegios goza. Sí, al parecer. ¿Cómo vamos a encontrarlos? Conozco a alguien. Mi hermano, de hecho. Era una luciérnaga. Lo último que escuché es que estaba en Wyoming. Llegamos allí, lo buscamos. Buscamos a las luciérnagas. ¿Qué dicen? ¿Están de acuerdo? Parece un buen plan, amigo. Muy bien. Yo siempre tengo buenos planes. El asunto es cómo... ¿Cómo seguir avanzando? ¿Será que no es por aquí? ¿Será que hay que pasar a través de las hierbas? ¿Será que ya me perdí? ¿Por acá? ¿Tal vez? Creo que sí es por aquí. Y aquí hay un ladrillo. ¿Por qué me darían un ladrillo? ¿No te dan ladrillos a menos de que haya infectados merodeando por ahí? Entonces podría ser una mala señal, ¿eh? Y estoy perdido. ¿Por dónde paso? Creo que hay que pasar a través de esta casa, que es la última que... Sí, es la última que saqueamos. Y aquí tiene que haber infectados ya, ¿eh? Ya comienza la acción. Estuvieron viendo varios cortes en toda esta parte precisamente para ahorrar tiempo. Yo entro a las casas, las saqueo y están viendo cortes. Nada más pongo las partes más esenciales del gameplay para no hacerlo demasiado largo y llegar directamente a la acción. Porque esto pues no tiene nada de acción. Básicamente es puro recolectar cosas. Y esto es malo, ¿eh? Esto es malo, recuerdo esta parte. Sí. ¡Mierda! ¡Ay, abajo! Mierda. ¡Maldito francotirador! ¡Mierda! ¿Vieron de dónde vino eso? En algún lugar calle abajo. Bien. Ustedes se quedan aquí. ¡No! Antes de que comiencen, necesito que lo mantengan ocupado.
voy a dar la vuelta para ver si ubico su posición. Bien. Hey, con cuidado. Sí, niña. Soy como su nuevo papi. Tengo que ir por algún... ¡Oh, hijo de su madre! Ya me la partió. ¿Por qué te paraste yo? A ver, por aquí. No me ve por este lado, ok. Por aquí tampoco me ve. No, sí, y de hecho ya vi dónde está. Ya vi dónde está. ¡Uy! 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 ¡Qué cerca estuvo! Ok, uno de estos. Pero ya lo vi, está en la ventana, ¿se dan cuenta? Entonces, ¿puedo sacar esto? ¿Puedo sacar esto? ¿Creen que le atine? ¡Dispara! ¡Dispara, changuito! Eso. Híjole. Se me olvidó que tengo que poner la mira antes de... ¡Ándale! ¡Dispara! Eso. ¿Dónde está? Y no se ve él, ¿eh? Así que, ¿hacia dónde iba? Él como tal no se ve, nada más se ve el puro disparo. Qué raro, es que está bien atrincherado el tipo. ¡Uy! ¡No me das! ¡No me das! Lo tengo todo fríamente calculado. Voy a sacar otra vez la escopeta porque no sabemos qué me vaya a topar aquí adentro. Por algo está atrincherado el monito ese, ¿no? Por algo está atrincherado, así que me voy a ir despacito. Despacito. ¡Uy! ¿Ahora quién fue? ¡Uy! ¡Muere, infeliz! ¡Muere, infeliz! ¡Oh, desgraciado! ¡No! ¿Y no se murió este? No se ha muerto, pero... ¿De qué privilegios goza? ¡No se ha muerto! ¡Tres escopetazos en la cara y no se murió! Eso sí ya es de vagos, ¿eh? Sí, escóndanse allí. Veamos si los ayuda. Perdónenme, pero eso sí ya es de vagos. Que de tres escopetazos no se muera. Ninguno de ellos fue en la cabeza, obviamente, pero... ¡Hombre! Son escopetazos, no me digas que necesitas más de uno para morirte. ¿A dónde van, maldita basura? A ver, voy a pasar por acá. Y creo que le daré la vuelta por este lado. Y creo que los perros persiguen, ¿eh? Así que... ¡Uy, uy, 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 uy! Ok, ok, ok. La cosa se va a poner muy interesante aquí. Joder. Ya me desacostumbré a la mira, ¿eh? Ya me desacostumbré a esta mira. He estado jugando Titanfall. Y pues la mira de un shooter es muy diferente a la mira de... De un shooter en tercera persona. Muy, pero que muy diferente. A ver, todo bien. Justo en la molotov. Le di justo en la molotov. Vamos a cambiar esta arma por esta. Bien. Ah, esto se va a complicar, se va a complicar. Lo voy a tener bastante complicado. Bastante. Escóndete aquí. Eso. ¡Cabeza! Híjole, pero no se murió. No, le di en la cabeza. Ahora sí en la cabeza, bien. ¡Uf! El francotirador de aquí no me tiene a mira, así que... Tengo una ventaja sobre él. Ahí está. Les digo que como que todavía no le agarro el ritmo a este... A este shooter, ¿eh? Ando fuera de práctica. Ando fuera de práctica. Pero muy, muy fuera de práctica. Ok, recargamos esta arma. Por algo me dieron munición de esta arma. Por algo me dieron munición de esta arma. No hay nadie por aquí, no hay nadie por acá. Bien. Ay, hijo de su madre. No puedo creer que me haya bajado tanta vida ese infeliz francotirador. Y el de la pistola que llegó por atrás también me bajó bastante. Vamos a fabricar otros de estos. Otros de estos. Tengo para hacer tres, de hecho, así que no hay ningún problema. No problem, no problem. Nos llevamos esto, aquí. Ya puedo equipar uno de estos. Desvío de armas, velocidad de curación, velocidad de fabricación. Aquí me dicen, siempre dices desvío de alarmas. Pues así le leo que quieran, soy disléxico. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. ¿De aquí no me alcanza a ver? Creo que no. Creo que no, no debería, ¿eh? Dispara, mono. Veo el arma. ¡Ese edificio quemado! ¡Ah, carajo! ¿Cómo? ¿Cómo me vio? ¿Cómo no, ya me mataron. ¡Ya me mataron! ¡No! ¡Salieron de la nada esos tipos de la casa! ¿Cómo es posible? A ver, a ver, a ver. Ahora sí me voy a tener que poner violento porque... Pues, ¡hombre! ¡Hombre!
Los tipos estos salen de la nada. Así que me voy a tener que poner agresivo. Agresivo. Espérense. Por aquí no. ¡Atrápenlos! Ahí. ¡Allí está! ¡Cuidado! No me das, mono. La bomba esa es como una mina, así que no explota menos de que choquen con ella. Aquí está, ya chocar. Ya chocaron, pero este infeliz sí me dio. A ver, pistola. ¿Quién chocó con ella en primer lugar? Quiero saber quién fue el inteligente que chocó con mi bomba. Recargamos el arma. Vámonos por acá. Ok. Creo que me voy a subir. Desde aquí. No, es que al tipo este no lo tengo a mira. Es imposible derrotarlo. La única forma de vencerlo a él es este... ¿Quién me vio? No los escucho. A ver, ¿cómo se veía? ¿A través de los muros? Así. Justamente así. Ahí viene, ok. Yo voy a agarrar esto que está aquí, lo que sea. Es azúcar, de hecho ni me sirve para ¡Atrápenlo! Nada. ¡Oh! Pero qué infeliz, de veras. Bien, uno, dos. Uno. Y uno. Híjole, no, ya. Ya están llegando demasiados y estoy gastando demasiada munición. Voy a cambiar esta por esta. Y voy a hacerlo así. ¿Muerto? No estoy muerto. ¿Ahora sí? Creo que ahora sí. Que salga uno más, por favor. Uno más. Ya me quedé sin vida otra vez, no puedo creerlo. ¿A dónde fueron? No sé. No sé a dónde fueron, la verdad. Voy a curarme. Voy a tratar de pasar corriendo por ahí por donde está el francotirador. No puede disparar dos veces seguidas. Su arma dispara una vez y tiene que hacer una pausa. Así es como funciona su arma. Tu amiguita. No sé, tú cállate. Dispara. Ahí está. Es mi momento este no de correr. Este es tu territorio, amigo. Muérete. Era la única arma que tenía a la mano, así que es lo mejor que pude hacer en ese punto. Lanzarle un molotovazo en la pura cabeza. Se vio bien épico eso. Molotovazo en la jeta. ¡Tome! Cual huevo estrellado o reventado en la cabeza. ¿Nunca aplicaron eso en la escuela? ¿De reventarle un huevo en la cabeza a alguien? Yo sí, muchas veces. Muchas veces. A ver, ¿dónde está el francotiradorcito este de caca? Por ahí está, ¿eh? Ah, que así no es, hombre. ¿Cómo se saca la vista esta para escuchar ruiditos? ¿Es esta? Ok. Está más arriba. El tipo este tiene que estar en el tercer piso. O sea, aquí. Y está trincherado en esta puerta. Que no se puede abrir. Me lleva. Pero por acá sí se puede, mira. Mira. Oye. Ya se largó el fulano. Estaba aquí. Y ya no está. Me agarro. ¡Oh! Dale. ¡No! Bien. Ya lo logré. Ahora pasan corriendo ellos. Híjole, les están dando. Ok. Tengo esta arma. Me voy a sonar a ese. Me voy a sonar a ese de allá. Nada más puedo disparar una por vez. Híjole, de veras que no me acostumbro a esta mira, ¿eh? ¡Tú mueres! Y no le di. Vamos. Sí se puede. ¿Cómo es posible que hayas perdido tanta práctica? Es que estoy acostumbrado a miras más sensibles. Esta mira está muy... ¡Oh! ¡La mataron! ¡Ay! ¿Sí a qué hora llegó? Me caí que ese ni lo vi, ¿eh? Ni lo vi a qué hora llegó y ya me mataron a Ellie. Ok. ¿Este de acá? Muerto. Nada más le tengo que agarrar la sensibilidad a esta mira. ¡Bien! En los puros gumaros le di. Era este infeliz el que iba llegando por la izquierda. Ok. ¿Dónde está Ellie? En primer lugar, ¿en dónde está Ellie? Ni siquiera la veo. Aquí hay uno. ¿Ya lo vi? ¿Quién llega? Es infeliz. Ok, bien. Ya le agarré la sensibilidad, ¿eh? Nada más era cosa de... Vamos, chicos. De acostumbrarme a la sensibilidad de este y listo. ¡Ah, de veras! No, ahí viene un loco psicópata. Y no le estoy dando. A este de aquí. Y luego a... ese de allá. Bien. ¿Quién falta? Hay otro aquí. Un loco que viene corriendo.
Y otro loco que viene corriendo. Y otro loco que viene corriendo. ¿Y ya? No, 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 hay uno a la izquierda, no lo veo. ¿Dónde? ¿Dónde está? Ah, ya lo veo. ¡Muere! En los puros gumaros. Yo les doy en los puros gumaros, ¿eh? Así que tranquilos, tranquilos, porque su muerte va a ser fuerte y dolorosa. Muy, pero que muy dolorosa. ¿Dónde, dónde? Híjole. ¿Ahora qué hago? ¿Qué hago con esa cosa? ¿Qué hago con esa cosa? ¡Muérete! Y... ¿dónde está el otro? ¡Muérete! Bien. Hay otro por aquí. Ya te... híjole, no le di. No le di, no le di, no le di. Pero ahora sí en la cola. Bien. Y ahí hay otro. ¡Muérete en la cabeza! Perfecto. ¡Muérete! Bien. Híjole, esto va a estar complicado, ¿eh? Necesito deshacerme del carrito. No sé si tengo que deshacerme del carro, ¿eh? Aunque lo dudo mucho, la verdad. Nunca he podido matar uno de esos tanques. Creo que la única forma de destruirlo sería con una... con una bomba muy, muy fuerte. La cual no tenemos, así que... hay que hacerlos que se recorran. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo destruyo esto? Chin, ya les lanzaron una molotov. Creo que el de la torreta ya no está disparando. ¿O sí? No, sí está disparando. Si le poncho la llanta... no, no se puede. Ah, tengo que echarme al que se asoma. Ok, ok, ok. ¡Muere! ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Listo! ¡Se acabó! ¡Tienen pase libre, chavos! ¡Ahí les va uno! ¡Mierda! Oh, ¡eso fue intenso! ¿Estás bien, Sam? Sí, estoy bien. Gracias, Joel. De nada. No sé cómo te escucho desde allá, pero... mira de esto. Nada. Bien. Lo hicimos. Sí. Debemos movernos. Sí. Bien. Con que no se abre esa puerta. ¡Sam! Híjole. Híjole. Infectados, infectados, infectados. ¡Henry! Infectados, infectados, infectados. Ya. Lo Sam, mataron, ¿verdad? ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien. ¿Seguro? ¿Vienen Dije más? Que estoy bien. ¡Vamos, vamos! ¡Corran, corran, ¡vamos! Corran! ¡Corran, corran, 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 corran! ¡Pero rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Mendiga, mira, lenta! Me choca. Necesito una mira más rápida. Viene otro, híjole, este es un chasqueador. Este es un chasqueador, no. El chasqueador es más peligroso. No, ya valió. Ya valió. ¿Cómo me salgo de aquí? ¡Muere! Un chasqueador menos. ¿Cómo me salgo de aquí? ¿No puedo? ¿De veras? No, 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 no. Vienen muchísimos. Pero muchísimos más, ¿eh? ¡Charros! ¡No! ¡Larguémonos! Mejor larguémonos de aquí. ¿Dónde nos podemos atrincherar? ¿Estás bien? Sigo aquí. ¿Algún herido? Estamos bien. Bien, es hora de salir de este lugar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uf! No bromees. Lo digo en serio. Era el cumpleaños de Tommy. Todo lo que quería era... alquilar dos Harley y recorrer el país. Oh, amigo. Moriría feliz si pudiera dar una vuelta. Con una de esas. ¿Qué tal estuvo? Fue bueno, muy bueno. ¿Bueno? ¿Puedes creer esto? ¡Vamos, amigo! ¡Dame detalles! ¡Descríbela! ¿Saben qué? Ustedes necesitan privacidad. No, 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 Ellie. Ellie, no se trata de una moto cualquiera, ¿sí? Subirse a una de esas, sentir ese motor... no hay nada igual. Oh, ¿sí? ¿Cómo lo sabes? Le he visto en mis sueños. No creo que alguien de nuestro grupo aparezca. Sí. Lo peor de todo es explicárselo a Sam. Bueno,
Se puede decir que esos dos ya son amigos. ¿Qué haces? Llevando la cuenta de la comida que encontramos hoy. Ya veo. ¿Y qué tal estamos de duraznos en lata? ¿Te envió Henry? No. ¿Por qué me enviaría Henry? Para asegurarse de que no cause problemas. Diría que todos lo hicimos muy bien. Especialmente tú. ¿Todo está bien? Todo está bien. Bien. Buenas noches. ¿Cómo es que nunca tienes miedo? ¿Quién dijo que no? ¿A qué le tienes miedo? Veamos. Los escorpiones son tenebrosos. ¿A estar sola? No quiero terminar sola. ¿Y qué hay de ti? Esas cosas de ahí afuera. ¿Qué tal si las personas siguen adentro? ¿Qué tal si están atrapadas ahí sin ningún control de sus cuerpos? Tengo miedo de que eso me suceda a mí. Bueno, primero, somos un equipo ahora. Así que nos ayudaremos. Y segundo, tal vez parezcan personas, pero ya no son humanos. Henry dice que pasaron al otro mundo. Que están con sus familias, como en el cielo. ¿Crees que sea cierto? Con todo lo que pasó, creo que me gustaría que así sea. Pero no lo crees. Supongo que no. Sí. Yo tampoco. Oh, con toda la charla seria, casi lo olvido. Ten. Si no se entera de esto, no podrá quitártelo. Bien, estoy cansada. Te veré mañana. Ay, hijo de eso. ¡Cielos! Eso huele bien. Buenos días. ¿Y Sam? Hoy lo dejé dormir. Oh. Bueno, si quieres que se una, puedes despertarlo. Bien. ¿Sam? ¡Sam! ¡Mierda, está cambiando! ¡Es mi maldito hermano! ¡Al diablo! ¡Mierda! ¿Eli? ¿Eli, estás bien? Oh, por Dios. ¿Sam? Oh, no. ¿Sam? ¿Henry? Eli, quédate ahí. ¡Henry! Henry, ¿qué has hecho? Voy a sacarte el arma, ¿de acuerdo? ¡Sam! Oh, bien, bien, tranquilo. ¡Es tu culpa! Nadie tiene la culpa, Henry. ¡Es todo tu culpa! ¡Henry! ¡Henry, no! ¡Oh, por Dios! Así es como se crean las grandes historias, señores. No quede Walking Dead ni que nada. Otoño. O sea, ¿cuánto tiempo ha pasado?
No lo sé, pero ya un buen rato, ¿no? Ya debe haber pasado un buen rato. Significa que estamos cerca de Jackson City, ¿no? Sí. Deberían ser solo unas millas. ¿Listo para ver al querido hermano mayor? Estoy listo para llegar allí. Bien. ¿Nervioso? No sé cómo me siento. Tenemos ropa nueva. Mira, yo tengo camiseta de... Tengo camisa de montañés y Eli tiene nueva chamarra. Muy bien, es que aquí se hace frío. Aquí, por lo que se puede notar, sí hace bastante frío. Pero señores, yo hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like. Dejen su comentario. Compartan los videos con sus amigos. Sigo impactado. No importa cuántas veces vea esa escena, me sigue impactando de la misma forma. ¡Wow! Dejen su like en la parte de abajo para otro capítulo más de The Last of Us. Yo me despido y nos vemos la próxima. ¡Chao! Baile de Joel, baile de Joel. Joel el montañés, mira. Yeah, yeah, yeah. Eli, baila conmigo, Eli. Pam 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 pam. El baile de Joel. Próximamente en... ¿Cómo se llama esto de Nueva York? En Broadway. Próximamente en Broadway, el baile de Joel. Ay, qué cosas pasan, niña. Todo fue tu culpa, seguramente. ¿Habrá cosas aquí atrás que no vi? No, no hay nada.